amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país. Vamos a hacer una pausa con el tema de la saga de Rata Política y de Óscar Zurita, porque hemos estado estudiando sobre los paraísos fiscales. Ok, ¿y qué es un paraíso fiscal? Bueno, un paraíso fiscal es un lugar en donde evadir impuestos no es solamente fácil, sino legal. Ok, ¿y cuáles son sus características, Shalom? Bueno, tiene características como que, por ejemplo, en primer lugar, no hay impuestos, o sea, no te cobran impuestos o te cobran muy poquito. Y además no tienen un control financiero sobre los extranjeros. Y estos paraísos fiscales se pueden encontrar, bueno, principalmente en los tres continentes que son Asia, Europa y América. Y en países como Alemania, Estados Unidos o Panamá o hasta Chipre, Costa Rica, Panamá. Chipre, okay. En varios lugares. Estabas diciendo que hay residentes extranjeros. ¿Qué es un residente extranjero, Shalom? Bueno, pongamos que yo soy un mexicano, pero resido en Estados Unidos. Eso es un residente. Yo vivo en Estados Unidos, pero no pago impuestos. ¿Cómo no pagas impuestos? Bueno, lo que sí tengo que hacer es tener una empresa holding. Holding. ¿Qué es una empresa holding, Shalom? Una empresa holding se dedica a administrar tus bienes. Es como si fuera tu contador. Checa cuáles son tus entradas y tus salidas, tus ingresos y tus egresos, tus finanzas. Okay. Eso es una Pero una empresa holding. Tiene que fabricar algo, ¿no? Bueno, sí. Mira, ven, Shalom, acércate un ratito. ¿Qué haces? Tranquilo, solo te estoy sacando. Solo te estoy tomando un pedazo de tela de tu camisa. Uy. ¿Cómo? Es que tú ya sabes de que yo soy un alquimista. Y bueno, yo convierto este pedazo de tela de tu camisa en un cierre. Y como tú ya sabrás, los cierres cuando se bajan van en línea recta. Pero yo, como soy un alquimista, puedo hacer que este cierre dé la vuelta como yo le doy la vuelta al dinero. O sea, tú le das vuelta al dinero y le das vuelta. ¿Qué estás haciendo? Le estoy dando la vuelta al dinero y cada vez que da vuelta se convierte en un monedero. ¡Órale! ¡Qué bonito! Ajá. Y ese monedero me permite guardar todo mi dinero para que Hacienda no me lo quite y ¡órale! No me ¡qué buena onda! Ajá. ¡Qué está bonito! Bien. También este monederito tiene una argolla Ajá. que sirve para que, bueno, se pueda poner aquí Ajá. en el pasacinturón y pueda estar escondido. ¡Órale! ¡Órale! Y aquí puedas guardar todos tu dinero. Ok. Aquí. Ahí guardas el dinero y Hacienda ya no se da cuenta. Sí, ahí Hacienda ya no te cobra los impuestos y ya no se da cuenta. ¿Y tú los haces? Sí, yo los hago. También si quieren alguno de ustedes un monedero, nosotros los hacemos. Y sí, de hecho también nosotros... A ver, muéstrame el que tienes. Así es. Mire, si alguno de ustedes quiere un monedero, esto los damos en 35 pesos. ¿Y tienes de colores? Sí, mira. Sí tenemos de colores. También hasta los vendemos por mayoreo, mira. Y si quiero de mayoreo, ¿a cómo me los dejarías? Bueno, si wow, los quieres a mayoreo... Hay en negro, en azul, órale, en rojo, rojo y verde, en verde. Órale. Y si los quieres en mayoreo, te puedo dejar 4 por 100 pesos. ¡Órale! Oye, pues está bien 4 por 100 pesos. A ver, de una vez déjamelos. A ver, ¿no tienes más colores? Sí, tengo más colores de diferentes modelos como estos, mira. Este es el color de calabaza. Son combinados. Ese rosa con negro. ¿Y el otro qué es? Amarillo azul con azul. Amarillo. Y este es naranja con negro. Ah, ok. Y puedes hacer cualquier color, combinarlo. Así es, podemos combinar los diferentes colores. Si ustedes quieren algún monedero, pueden consultarnos en la página de Facebook. Estamos como Fundas Personalizadas Shalom. Ahí nos pueden buscar. Fundas Personalizadas Shalom. S-H-A-L-O-M. Shalom, S-H-A-L-O-M. Sí. Ok, pero a ver, mira, tú pusiste unas monedas aquí simbolizando que, explícame, voy a levantarlo para verlo. A ver, venme explicando qué es, por qué tenemos 10 monedas aquí, qué significa cada moneda. Bueno, aquí tenemos 100 millones de pesos. Ajá. Y en este lugar son todas mis empresas que tengo en diferentes zonas del mundo, en diferentes paraísos fiscales. Ok, este es Gibraltar. Ajá, en España. Irlanda, Chipre, Panamá, Suiza, Islas Canarias o Caimanes, Delaware en Estados Unidos, Bahamas, Costa Rica, Belice, Filipinas, Alemania. O sea, por mencionar algunas, en realidad, ¿cuántas son las que tienes?
Bueno, hay más de 45 paraísos fiscales alrededor de todo el mundo. Aquí solamente tenemos 12. ¿12? Sí, tenemos 12 paraísos fiscales y en cada, bueno, por decirlo así, paraíso fiscal, tenemos nuestras empresas holding. En cada línea se hacen 10 empresas en total. Y ahora, este dinero que nosotros tenemos, que son 100 millones, 10 millones de pesos por cada moneda, los vamos a desaparecer. Todo esto... ¿Cómo lo vas a desaparecer? ¿Vas a hacer magia o qué? Bueno, algo así. Todo este dinero lo vamos a transferir a nuestras cuentas. Ajá. En los diferentes paraísos fiscales. ¿Tus empresas holding? Sí, a nuestras empresas holding, sin que Hacienda se dé cuenta y bajo sus propias narices. O sea, vas a desaparecer... Cada una es 10 millones de pesos. Aquí tienes 100 millones de pesos. Tú me estás diciendo que vas a desaparecer 100 millones de pesos poniéndolas en cada una de tus empresas sin que Hacienda se dé cuenta. Así es, y bajo todas sus narices de ustedes. Ok, a ver, yo quiero ver eso. Quiero que tú... Sí, pero voy a mantener la cámara arriba para que no haya ningún corte y se vea exactamente qué es lo que tú vas a hacer. Bien, empieza a explicarme qué es lo que vas a hacer. Que vean que no tengo truco, no tengo mangas, no tengo nada. Ajá, no voy a hacer ningún corte, aquí está todo. Ajá. Vamos a tomar primero 10 millones de pesos, para empezar. Ajá. Y yo, por ejemplo, voy a meter este dinero a una de nuestras empresas holding, por ejemplo, en Filipinas. Ay, pero ahí ya te pasaste, porque se supone que solo tienes 10 empresas... Y ahora van a decir de que tienes 11. No entiendo. Mira, si las... A ver, cuéntalas, sí, cuéntalas. Sí, mira, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, bueno, pero no hay problema porque yo, teniendo una empresa en Belice, la puedo transferir, por ejemplo, a Costa Rica. Pero ya... Ver, cuéntale. No, no, pero ya en la línea de Costa Rica, si tenías 10, ya tienes ahora 11. Claro. No, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ok. ¿Cómo? A ver, ¿y en la parte de arriba? Y en la de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y la de la bolsita es la que tú tomaste? Sí. Ya desapareció de porque ya está dentro de tus empresas y Hacienda no sé, nunca se va a dar cuenta porque ya no tienes 10. Así es, tengo 10 en cada lado y bueno, pues no. Ya no tienes 11, ya tienes 10. Sí. A ver, ok. A ver, vuelve a hacerlo otra vez. Vamos a tomar otros 10 millones de pesos. Ajá. Y los vamos a meter, por ejemplo, en Chipre. Aquí. Uh-huh. Como podrán ver, bueno, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, pues 11? Estoy mal. Tengo demasiado y el SAT me va a reclamar. Entonces voy a tomar uno de mis empresas de Panamá y las voy a mover a Suiza. Ok. Ahora sí contamos. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está todo bien. ¿Pero en la línea de Suiza? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. A ver, déjame intentarlo a mí. Si quieres, inténtalo. Si me sale, ya me hice millonario. A ver, vamos a ponerlo en las Bahamas, por ejemplo. Ajá. Y a ver, vamos a contar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tienes 11. Sí, ajá. 11. Pero deberías de tener 10. Tienes sí, que hacer una transferencia a una empresa holding. Entonces sí, lo voy a hacer a Alemania. Pero en Alemania, en la línea de Alemania ya te pasaste. A ver, vamos a contar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No me pasé? No, muy bien. A ver, si sale de esto ya me hice millonario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero, a ver, espérame. Han quitado, ahorita, ¿cuántas hay? 2, 4, 6, 7. Han quitado 30 millones de pesos, ¿sí?, en mis narices, imaginando que yo soy Hacienda y sus empresas siguen igual. A ver, quita otros 10 millones. Aquí están mis otros 10 millones. ¿A dónde los pondrías? Vamos a ponerse. Espérame, antes de que lo pongas, quítalo. Claro. Quiero que cuentes primero cuántos tienes. Ah, bueno, sí. Chequemos en esta línea de Irlanda que es donde lo voy a poner. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ok, 10. Tienes 10. Todo pones bien. Pones la... Si le pongo 1, ajá, los 10 millones, exacto. Pero voy a transferir de Gibraltar una de nuestras empresas a, por ejemplo, Suiza. No, yo diría que mejor lo mandaras hacia Alemania.
Bueno, podemos mandarlo a Alemania. Te voy a explicar por qué. Porque tienes más, no, pero tienes más cerca a Alemania. Sí, además queda más cerca. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo bien. Ajá. Y de la línea de Alemania, 1, 2, ahí deberías de tener 11 3, porque ya le pasaste 4, uno. 5, 6, si no soy tonto. 7, 8, 9, 10. Ah, no, sí, tienes 10. Todo bien. A ver, a ver, a ver. Ahora, toma otra, tú, Shalom. ¿O tú, Shaddai? A ver, sí, yo quiero. Vamos a moverlo a Suiza, que no tengo tantas empresas ahí. Vamos a poner... Espérame, ¿cuántas tienes en Suiza? Cuéntame ya ahorita cuántas tienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ajá, porque acabas de meter claro. Unos 10 millones. Yo soy Hacienda y antes de que te vea los 10 tienes que sacarlo de ahí, sí, y cambiarlo a una empresa. Lo muevo de Delaware, Estados Unidos, a Costa Rica, por ejemplo. Ajá, okay, ¿cuántos Costa son? Costa Rica ya tengo 3, a ver, vamos a contar si sí funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver. Cuéntame toda la línea, también la línea de arriba. La línea, claro. Sí, completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y dónde están las demás monedas? Ya desapareciste ya 500. Ya desaparecieron 50 mil pesos. No, 50 millones de pesos. O sea, casi nos roban nuestro dinero. Así es, nuestros, así es. Y yo, sin darme cuenta. Eso es un paraíso fiscal. A ver, ok. Todo completamente legal. Voy a hacer otros 10 millones. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Sí, vamos a hacerlo un poco más rápido a las Islas Caimán. Uh-huh. Y de las Islas Caimán, por ejemplo, vamos a... Ahora hacer una transferencia. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claro, okay. Porque metí una. Y ahora vamos a tomar una de Panamá, que tengo muchas, y vamos a Chipre. Ok, y a Chipre. Ahora contemos si todo se encuentra bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde todo están perfecto. Esas 600 monedas? O sea, esos 6 millones. ¿Dónde están? 60 millones. 60 millones de pesos. A ver, es cuéntalo. Demasiado. Y ahora contemos aquí, que fue donde puso la moneda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, nada más porque lo estoy grabando. Si no, no lo creería. A ver, toma otra moneda. Muy bien. Ahora yo quiero una en Filipinas. En fin, aquí hay son, poquitos. Ahí son 10 millones de pesos nuevos a Filipina. Sí. Tendrías que tener ya ahí 110 millones de pesos. Así es. Pero bueno, vamos ahora a cambiarlo a Costa Rica. Ajá. De Belice a Costa Rica. Y ahora contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ajá. Bien. ¿Y de Belice hacia abajo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuenta toda la línea de abajo todo también, genial. Por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bueno. Hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué ya desaparecieron 70 millones? 70 millones de pesos. A ver. Ok. Bueno, ya que estamos, sí, desaparecen. Somos muy ambiciosos, sí. Vamos a desaparecernos los últimos 30 millones y así nos llevamos todo. Uh-huh. Bien, vamos a tomar aquí, lo voy a poner en Irlanda. Sí, y en Irlanda ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ajá. Que puso en Irlanda. Tienes que desaparecer uno, si no Hacienda se va a dar cuenta. De Gibraltar, Alemania, que me gusta mucho ese país. Bien, ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, de aquí está bien. Y ahora vamos a contar dónde la puse, en Alemania. Ya no hay 8 monedas, 1, 2, aquí en mis 3, narices. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ah! Esto es dinero infinito. A ver. Bien. Ahora, ¿tú me quieres toca, tomar me los toca, últimos? Me toca. Vamos a ponerlo aquí en Bahamas. Ahora vamos a quitarle a Delaware. Vamos a transferirlo a las Islas Caimán, allá por Asia. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, los últimos, o sea, 10 ¿cómo, millones. ¿Cómo? ¿Los quedan últimos? 10 millones, pero a ver, espérame, millones. Habían 10 millones en el centro. Habían 100 millones. Millones en el centro, 10 monedas. Nos robamos 90 millones. Pero ¿dónde están? O sea, no se las han escondido ustedes. No tenemos mangas. O sea, ustedes nada, están no ahí. Nos bajó las manos, a ver, okay. Está perfecto. Ok, a ver, espérame, antes porque moví la cámara, por favor, cuéntame otra vez la última vez. Sí, para que vean los que... Los últimos
Espérame, es... no, cuéntame primero las líneas, quiero saber. Bien. Empecemos de aquí para allá. Ok. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Okay. Esta está perfecta. Empecemos okay. por esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Okay. También perfecta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Y la última. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora entiendo por qué AMLO le dijo, déjame guardo mi cartera a Canalla Canallín. Porque en mis narices... A ver, llévense esos 10. A ver, hazlo despacio, por favor. Quiero verlo muy, muy despacio. No quiero mover nada. Voy a moverlo muy, muy ¿A dónde despacio? Lo vas a poner? A Suiza. Ok, Suiza. Pum, lo pongo en Suiza. Despacio, ahí. Mira, hasta me tiembla la mano de... Contar. Ajá, cuéntalo. 1, 2, 3, 4. Quita 5, tu mano de ahí, Shalom. 6, quítalas. Que no, 7, que no se vean tus manos. Yo así. No tengo nada. 9, 10 y 11. Ok. Porque metí una. ¿Dónde vas a mover una de esas? Panamá. Ajá. Que se vaya a Chipre. Y ahora vamos a contar. ¿Las de Chipre o las de Panamá? A las de Chipre. Primero las de Chipre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Esta está Dios, perfecta. Ajá. Y ahora vamos a ver de aquí donde la puse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, pero deberían de haber, si habían 10 monedas aquí y habían 10 en cada lado, deberían de haber 10, 20, 30, 40 y otras 10, 50. ¿Dónde están esas? Bueno, vamos a volver a contar. Dios. En cada a ver, sí, al por inicio favor. Habían sí, 10, por favor. Como observaron. Sí. Vamos a volver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si eres alquimista, ¿eh? Si eres alquimista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ajá. ¿Y Shalom? ¿Puedes contar estas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Wow! La última línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Señores, ahí está el secreto de cómo es que nos han estado robando el dinero. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Lo siento, pero así se maneja el dinero y así lo manejan los banqueros bajo las narices del SAT y ajá. del público. Ya es. Ya es, la verdad esto es muy muy triste porque así es como nos han estado robando el dinero. Sí. Y con mis empresas holding han crecido y el dinero bueno de... Estos son los paraísos fiscales, se fue. Estos sí. son el outsourcing, estas son las empresas holding, uh-huh. esta es la manera en como los neoliberales nos quitan. Bueno. Gracias, gracias, muchas gracias por su enseñanza del día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por vernos y dejarnos su valioso comentario aquí y en los anteriores videos. Sí, no olviden de dejar sus comentarios uh-huh. en los demás videos. Y también recuerden que si ustedes quieren donarnos, también nosotros tenemos una cuenta que es la que está aquí atrás. Ajá. Pero es una cuenta de Banco Azteca si quieren hacer una donación. Es Banco Azteca, pero por favor, solamente hagan un depósito en el Banco Azteca. Sí, para que favor. No haya complicaciones, porque sí, si por no, favor. Luego desaparece nuestra lana. Sí, desaparece como esta. Sí, así nos dejan. Así desaparece, así nos dejan los ¡oscuro! Banqueros. ¡Oscuro!